Bienvenidos al Ponero del Pincho. Hoy vamos a hacer un clásico. Champiñones de la calle Laurel, de Logroño. Y los ingredientes que vamos a usar son champiñones, ajo, perejil, unos langostinos, unas gambitas, cocidos, sin cocer, como queráis. Sal, vino blanco, aceite, pan, evidentemente, y vinagre. En primer lugar, lo vamos a dividir en dos partes. Primero haremos la salsita y después los champis. Vale, se me acaba de romper la batidora. Entonces lo vamos a hacer en el robot de cocina. Vale, le echamos 2 dientes de ajo. Perejil. Le echamos un poquito de vino blanco. Poco. Vale, otro poco de vinagre. Poco también. Vale, y aceite de oliva virgen extra. Vale, primero echar todo el liquidito para que, a diferencia de una mayonesa, este se nos quede como cortado, se nos quede sin emulsionar, para que se quede líquido. Vamos a probar cómo se va a comportar con la con nuestro robot de cocina, porque no sé lo que va a pasar. Dame un segundo. Con la batidora lo metes y en un momento lo tienes. Listo cuando quiera. Ahora. Vamos a ver lo que hay aquí. Sí, está. Sobre todo está líquido, que es lo que buscamos. El vinagre y el vino blanco le quedan líquidos. Vale. Y no, tampoco calculo así la cantidad. No sé si hemos echado mucha, yo creo que es poco. Pero es fácil, tampoco hay mucho problema. Incluso, yo alguna vez la he rebajado incluso con agua. Vale, también otra cosa que tenemos que echar es un poco de sal en la salsita. Y de aquí la llevamos a un biberón. Vale. Fijaos la textura. Vale, en el biberón. Vale, la echamos bien. Veis cómo va poco a poco. Se nos queda lista. Vale, esto lo dejamos así. Y ya tenemos nuestra salsa para cuando vayamos hacer los champiñones. Ahora la segunda parte son los champiñones. Y como veo aquí que no va a ser suficiente, por primera vez en Al Ponero del Pincho nos vamos a cambiar de cocina. Nos vamos a ir, con la magia que tiene una grabación, nos vamos a ir al merendero. Esta es la magia del arponero del pincho. Ahora nos plantamos en nuestra bodega. Estamos justo debajo de la cocina. Aquí se está mucho más fresquito con el calor y tenemos una plancha para que la vais a ver aquí para que veáis cómo hacemos estos champiñones que a mí me gustan mucho. Vale, la idea es, ya la veis, por eso hemos decidido esta vez grabarla aquí. Echamos champiñones, aceite en la plancha, echamos los champiñones como unos 10 minutitos y le hemos echado sal, y ahora, pasados esos 10 minutos, comprobamos y les damos la vuelta. Solo llevan sal, si veis. Vale. Aquí tenemos la salsita que hemos hecho arriba, pero bueno, ahora ya han pasado esos 5 minutos, o 10. Vale. Lo dejamos aquí ahora otro ratito. Esperadme otros 5 minutos por no estar aquí grabando y volvemos luego. Han pasado lo que os he dicho, 5 minutillos, y ahora le vamos a echar esta salsita, la que hemos preparado antes. Esta misma salsita la vamos a echar después
otra vez por encima cuando ya, ya hayamos terminado, ¿vale? Vale, también le vamos a echar, ahí, voy a apagar la plancha para que, o sea, el ventilador para que sirva menos. También le vamos a echar nuestros langostinos. Evidentemente, si estos langostinos estuvieran crudos, los tenemos que echar un poquito antes. Y si no, pues dejarlos así. Tenemos invitados. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, y ya están para sacar. La idea es poner los panes aquí. Mirad. Tantos como cada dos champiñones con una gambita. Vale, con un palillo pinchamos uno y uno. Y ya tenemos uno, así hasta acabar. Uno y uno. No importa, intentamos que no se nos caiga la salsita, pero tampoco importa mucho, porque ahora la echamos de nuevo. Pinchamos uno, otro y otro. Ahí. Vale, ahora pensaré cómo presentarlo, pues pondré uno en un platito y de ahí iremos a la foto. Vale, volvemos a hacer la misma operación, uno, para que no se caiga, con la espátula lo ponemos en el pan, apagamos la plancha y le echamos de nuevo un poquito ahora, un poquitito de salsa por encima y ya tenemos nuestra receta, lista, y nada más, ya sabéis. Que podéis contar conmigo, que podéis contar con ¿por todos nosotros? Y vamos a ser las afortunadas de probar estos champiñones. No hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar con nosotros. Adiós.